Paraná, aguas arriba navé, el sol quema como fue en la siesta litoral. Bordeando el camalotal, Pacu Surubí dorado, va navegando a mirar por el río Paraná. Todo normal. Azul el jacarandá, aromo su rama de oro. Bueno, al momento estamos abandonando el canal interno de Villa Constitución. Estamos próximos a cruzar la boya Payasa, que es la de, que marca precisamente el ingreso al canal interior del puerto de la ciudad, y estamos próximos a ingresar al río Paraná. Hoy tenemos un día calmo para navegar, con un viento del noreste de unos 10 nudos aproximadamente. La idea es navegar por el río Paraná aguas arriba, cruzar la desembocadura del Paraná Pavón, ingresar por el Esteves, llegar hasta las Cuatro Bocas y luego desembocar en los Laureles para el destino final de la pesca, que será en zona precisamente del arroyo Los Laureles, en la confluencia con el Colorado. Remontando el Paraná, viejo río Paraná, aguas marrones y blancas. ¿Se dice tripulación o son? Sí, sí, bueno, la tripulación, además llevamos cocinero, completo. Llevamos bomberos, llevamos electricista, estamos con la dotación completa a bordo, salvo el panadero que nos quedó en tierra por su demora y tuvimos que dejar al especialista en pesca con la embarcación de apoyo esperando su ingreso. Esperando no podemos quedarnos sin pan. Exactamente. Bueno, Jorge, contanos un poquito del Nono Alto, ¿qué sería esta embarcación? Es un catamarán que tiene unos 20 metros de largo por unos 7 metros de ancho. Lo digo en términos comunes, no náuticos, para que la gente entienda. Tiene dos motores de 300 caballos cada uno fuera de borda, dos generadores a bordo, todo el instrumental como para navegar, con una autonomía de aproximadamente 10 horas, tanques, unos 600 litros de agua potable, 7 camas a bordo para 7 personas poder pernoctar cómodamente, parrillero, quincho. Jorge, ¿por qué no lo ando? Bueno, mi papá precisamente se llamaba Aldo, mi hijo también, mi hijo mayor se llama Aldo, y entonces para diferenciar un poco los Aldos fue que a la embarcación le pusimos Nono Aldo por mi papá. Esto, digamos, no es una embarcación estándar, esto es hecho a medida. Es hecho a medida, surgió de la idea de un gran amigo, Chichesqueya, y empezamos con una embarcación que iba a tener 10 metros y bueno, terminamos en esta que tiene 20, ¿no? De a poco le fuimos agregando necesidades para el confort y sí. O sea, lo fueron haciendo a medida que hubieron necesidades que ustedes tenían, sí, por lo menos, querían disfrutar. Por lo menos los planos y eso lo fuimos desarrollando con los ingenieros navales y terminamos en una embarcación de 20 metros. Y le fuimos incorporando toda la comodidad de una casa. De hecho, teníamos casa y tenemos casa en la isla, pero esto nos permite poder desplazarnos dentro del río o las lagunas, ya que calamos muy poco, 60 centímetros, nos permite desplazarnos y disfrutar del río en diferentes lugares. ¿Y qué significa la isla para vos? ¿Disfrutar con amigos? Es precisamente eso, amistad, porque en definitiva la isla es un lugar de encuentro, ¿no? Más allá de las actividades de pesca, de caza, que uno puede realizar, lo fundamental es la reunión de amigos, la noche, la larga, cenas y la trasnoche, en donde todos nos convertimos en filósofos y bueno, eso no tiene
no tiene precio. A veces es en tierra, es más difícil. Claro, son cosas que se dan solamente en la isla. Como ahora que vemos que estamos probando el desayuno, son las 9 y un poquito más. El desayuno en la parrilla. Obviamente. Eso en la ciudad no se hace. No. Vos que sos de andar por el mundo, en ninguna parte del mundo se desayuna. Con asado a las 9 de la mañana. Y en muchos lugares del mundo, inclusive de Argentina, cuesta juntar 9, 10 amigos. Acá basta tirar la idea de fecha y hora y enseguida somos 8, 9, 10 para salir. Eso se da en el interior del país, particularmente en nuestra zona, donde bueno, tenemos peña todos los días. Se trabaja, pero también se disfruta. El hecho de poder contar con una comodidad siempre beneficia, pero se disfruta de la compañía. A ver, un momento especial lo hace la compañía, el lugar, la comida y la bebida, y en ese orden. Vos podés estar en el mejor lugar del mundo, podés estar en el centro de Roma, pero estás solo y no es lo mismo que si estás bien acompañado. Con lo cual, el orden del momento es ese, la compañía es fundamental. El lugar, la comida y la bebida, en ese orden. Y acá logramos las cuatro cosas, por eso disfrutamos de estos momentos especiales. O sea, este viaje no puede fallar nada. ¿Cuánto vamos? ¿Dos días volvemos a él? La idea es volver el domingo 11:30 allá en el puerto para poder disfrutar el domingo con la familia. Así que vamos a tener todo un viernes completo, sábado completo y un desayuno en la isla para luego arribar a 11:30 al puerto. Acá llevamos dos ecosondas, luego el control de los motores, panel de comunicaciones, básico. Lo básico elemental para navegar, tenemos radar, tenemos DirecTV que estamos tratando de conectarnos. Bueno, vamos a esperar el desayuno, a ver, viene atrasado el desayuno, porque son las 9 de tarde ya para... Y nos demoró el amigo que estábamos esperando y que dejamos en tierra. El chef anda dando vuelta por ahí y no sé si se presenta. Bueno, pero dice que nos va a agasajar con un menú especial. Tenemos guiso de lenteja, vamos a degustar, guiso de mondongo, asado, lechón, colita de papa, pastel de papa. Lo de comida y bebida evidentemente va a estar cubierto. Pero recetas no van a faltar. Recetas no van a faltar. Es una maratón de cocinar en este viaje. La verdad que va a estar muy lindo. Así que bueno, seguimos cocinando, seguimos enganchados con cocinerío. Como siempre, tenemos dos días a full. Vamos a poner el desayuno que en 15 minutitos se arregla. Hay una cosa cierta. Más delgado no vamos a volver a tierra. Imposible. Sí. Imposible eso. Pero ¿cómo viene el desayuno acá, Milo? Viene avanzando, viene bien. Ya, pero el capitán dice que ya es tarde, se hizo tarde el desayuno. Y tuvimos demora en algunos comensales, pero viene, viene. ¿Con ellos? Sí. Hace 10 minutos salimos, ya lo tenemos. Tardeando el camalotar. Paco Surubí Dorado. Bueno, bizcocho. Bueno. Por el río Paraná. Azul el jacarandá. Aromó su rama de oro. Derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa lenta. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Milo. Hoy me tocó encargado de parrilla en este lindo viaje, así que bueno, disfrutando acá. Hermoso día, nos tocó hoy, mañana seguramente va a ser un lindo día. Bueno, ahora estamos haciendo un lechoncito, ya hicimos un matambrito, como vieron hoy. Así que bueno, disfrutando acá con amigos. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano. Si parece... Yo soy el vocero del catamarán Nono Aldo, y vengo a compartir con todos ustedes un fin de semana magnífico. La vamos a pasar bomba seguramente, con buena comida, tenemos buen chef, tenemos buena música, así que vamos para arriba. Y buen postre.
Son el cargado. Ah, bueno, ah, y el postre. Panadero Cantor, el postre. Representante, que el nombre. Omar Grosso, Panadero Cantor. Y en lo alto que esto nada no termina de silbar. Río arriba, río va, contra la oscura corriente. Agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Encargado de la parte eléctrica y electrónica de este catamarán, y bueno, mi función aquí es tratar de poner en marcha todo lo que es generación de energía, entretenimiento, TV, audio, todo lo que aquí funcione a través de electrones circulando por conductores. Muchísimas gracias y muy amable. ¿Y el nombre? Oscar Pilluar. Iban a ver el sol quema como fue. En la siesta litoral, tardeando el camalotal, Pacu surubí dorado, va navegando a mi lado por el río Paraná. Azul el jacarandá, aromo su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus ojos. A ver si llego. Un poquito para acá. ¿Por qué? Arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Bueno, vamos con el postre. Omar siempre nos homenajea con el postre del Nono Aldo, que es una milhoja casera hecha por su señora esposa, su señor hijo. Y él se encarga de ponerle los blanquitos todo acá arriba, el detalle final artístico al postre. Tomá, espera, Omar. Vamos que vamos. Te pones esto abajo. ¿Eh? Hermosa milhoja, hecha con todo el amor. Para del Emulín. Del Molino, de Luis. El Molino de Luis. ¿Dónde queda el Molino de Luis? General López 1180. Casi Irigoyen. Claro, hay que decir Villa Constitución. Pleno centro, a dos cuadras de la plaza. Tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás. Entonces, ¿esto sería la merienda? Merienda. Previa a la... al plato principal, que vamos a hacer una colita de cuadril en el hornito afuera que tenemos a leña, colita de cuadril mechada con papa y batata al horno.
obvio horno alimentado de leña, así que imagínense lo que va a hacer eso. Así que en un ratito estamos cocinando esa receta mientras vamos picamos. La picada. Picamos acá. Cantando con el alma estremecida, siempre. Cantando con el alma cada día. Bueno, vamos con el plato principal de la noche, después de esa picada que fue terrible, Malugani. Vamos a hacer una colita mechada, ajo, perejil, que ya lo tenemos acá, ahora lo vamos a terminar de picar, pan rallado, huevo, súper clásica. Acompañada, nuestro amigo va a hacer la guarnición, batata, papa, romero, pimentón y aceite. Menú sencillo, livianito después de... Livianito es una forma de decir. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Mientras mi amigo sigue ahí con las batatas, Marugani. Ahora queda lo peor, encender el horno con la terrible mosquita de acá. Que acá el amigo, el pescador Grosso, dijo que él se va a encargar de prender el fuego. Vamos a ver si cumple. Pero yo tiene toda la línea cortada, todo. No, aparte que es panadero, quiere decir que está acostumbrado a Milo. Todo fácil, al quiere. Calor, entonces, aparte hilero neto como es. ¿O no, Jorgito? ¡Pling! El canto de los grillos. Bueno, esto, ¿viste cómo era, no? La profundidad del cuchillo que sigue hasta acá, está llegando más o menos. Estas otras dos ya las tenemos, mirá lo que está acá. Esto tiene que ser una manteca. Y más si lo vamos a cocinar en el horno de barro. Vamos a continuar acá con el ajo y el perejil. Horno de barro. Horno de barro. Sí, exactamente. Moderno. Es una marca conocida que le vamos a regalar la publicidad. Es un horno Tromen a leña que realmente hay que sacarse el sombrero. Son muy buenos. Y ya lo hemos usado en otro video también anteriormente. Sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Estos trabajos se hacen con la mano. Sí, siempre, pero recomienda también que es bueno, si no tenés baqueta para introducir el relleno en el mechado, podemos usar un palillo grande de brochet. También. Un palillo grande de brochet y en la punta se le clava un corcho y con eso se puede empujar. La forma casera. Siempre se aprende en cocina y medio. Lista entonces la colita de cuadril. Tenemos por allá sobre la otra mesa las papas y las batatas. Omar y Cucha en la puerta del horno ya caliente, así que próximo paso, horno afuera. Tenés que ponerle más leña. Echemos leñita al fuego, que no hay nada que temer. Se pisa si hay que apagar, se sopla si hay que hacerlo arder. Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón y toda el agua del mar puede apagar ese calor. Sombras, yo tengo el alma y en sombras está, bueno, tu amor. Milito, 15 minutos más y a la mesa, me parece. Sí, ¿qué opinás vos? Falta dorar arriba. Listo, vamos. Está listo, ¿eh? Mirá, Arielito. Mirá, Arielito, cómo está, ¿eh? Nos vamos a la mesa, papá. ¿Listo, Milito? Muy bien. Un aplauso para el cocinero.
Le echemos leñita al fuego, que el tiempo dirá después si fue fuego para mal, si ha sido fuego para bien. Bueno, ahora a cenar y mañana, sábado, nos encontramos con muchas más recetas en Cocina de Hoy. No te desprendas de nosotros, ¿no? Y cada vez arde mejor. Las llamas no crecen solas, alguien tiene que aventar. Lo tuyo es dejarme hacer lo mío. Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de cama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Esa. Bueno, día 2, ¿qué tenemos, vale, acá? Mira, mira lo que trae. No pudiste hacerme el seguimiento de la receta porque vos y te dedicaste a la pesca hoy. Estamos pescando, fue media fallida la pesca, pero... Me abandonaste, hoy me dejaste cocinando, bueno. Así que la culpa que no esté la receta es de la pesca. Mirá lo que es esto. Guiso de mondongo. Guiso de mondongo, exactamente. Poroto, completito. Y por acá, mirá lo que es esto. ¿Qué es esto, eh? Adivina, mirá lo que te dice. Guisito de lenteja y poroto. Livianito vamos a almorzar hoy, a transpirar la camiseta. Así que bueno, después me piden, nos escriben abajo y les paso la receta personalmente. Acaban de llegar los pescadores. Nosotros durante la mañana, los que quedamos en tierra, hemos estado elaborando este guiso de mondongo con todos los elementos de primera calidad. Hervimos el mondongo, las papas. Por supuesto que estará disponible la receta en nuestro canal de YouTube de una lágrima que moja Cocina la prensa de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene en escama la cabellera. Guitarrero y pescador. Yo soy Eduardo y soy encargado de las tortas fritas. La harina está, tiene que estar así. Así que sería. ¿Eh? Que está hecho, ¿eh? Es costumbre en el pago, cuando la lluvia invita, las criollas tortas fritas, mientras pasa el mal tiempo. Se amasa con sentimiento, harina, grasa y salmuera. Y después, como dice la abuela, hay que comerlas calentitas. El aroma cuando...
Hola, ¿qué tal? Soy Cucha. Bueno, estamos en el establecimiento Los Laureles y soy coordinador de pesca y hoy, gracias a la pesca que tuvimos entre ayer y hoy, vamos a poder comer. Gracias a mí y al Yara, porque el resto de los muchachos que vinieron a pescar hoy, cero. No sacaron nada, así que bueno, sacamos mandúa, sacamos patí y pasamos una jornada muy linda. Te he visto en la alborada con carnadas y aparejos y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de cama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Receta del segundo día de este viaje. Mañana ya volvemos a Villa, se terminaron las mini vacaciones, así que a disfrutar de esta receta, de este pastel de papa. Nos encontramos mañana, ya cerrando un video más de Cocina y Río. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa lenta va.
Matubí, manda. Fíjate que me quedé con el hierro, si no. Pero esto no tiene precio. Y alcohólico y suicidio. ¡Ah! Espectacular. Matú, guapo. Comé lo que es, no, muy malo. Comé, que tiene que tener el video acá. Eso comé. Matubí, eso es Matubí. Ese es Matubí. Sí, quiero Matubí yo. Dame otro Matubí. ¿Qué es limón, pon caldero? Este Matubí. Un río que se va, la canoa lenta va, hiriendo el pecho del río. Sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano. Si parecemos hermanos en el modo de llorar, ya mi ¿qué lo parió? ¿Eh? Como sabiendo. Bueno, ha sido un viaje más que satisfactorio. La hemos pasado muy bien entre amigos, con unos menús excepcionales, así que espero que hayan disfrutado ustedes con nosotros de este video y esperamos recibirlos a bordo pronto. Gracias por todo.